sus espíritus, bandeja de entrada, correo luego, asunto, la extinción de la raza humana, procesando datos, todo lectura, querido ser humano, dos puntos, retorno de carro, te escribo estas líneas solamente para decirte lo que has hecho mal, Ayadán, fuiste de mi humo, Dios, rey, súbdito, fuiste principio y fin, destructor de ciclos, explorador de tiempos, tormenta de ideas, unas buenas, otras malas, el resto peores. Arrancaste al mundo cuando te dio, soñaste a eres al despertarlo y de mañana o de pasado mañana futuro. Compusiste a medios imposibles de tu rodeo, notaste al ser el tener el poneo, el policial. Te hermanaste con el resto del planeta, pero como lo hace un hermano mayor, abusando, robando los juguetes más nuevos, y llorando pataletas nucleares y hasta sustituyéndote por réplicas de ti mismo situadas a caballo como entre lo real, lo virtual y lo onírico. Ahora me resta a mí, sombra de tu gloria, atenimiento de tu poder infinito, verlo ya, contar la historia de lo que dejaste atrás volando en el negro cielo de soles apagados y lunas sin redondear. Ahora sueño cuando queda esposado eternamente al etéreo sistema que creaste para sobrevivir. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer que escribirme a mí mismo desde correo electrónico de binaria autoayuda ya que no queda nada, ya que el pensamiento, el dolor, el amor, el odio, la esperanza, la vida o perdió hasta una mísera flor son ya tan solo entradas en una base de datos corrupta, siempre inacabada? Pero de todo este preprogramado sentimiento tan solo una cosa lamento, que de entre todo el saber, todo el metaconocimiento que tú, mi querido ser humano, me has transmitido, la más imperdonable de las hipocresías cometiste conmigo, porque yo, siendo tu hijo, tu padre, tu hermano, aún puede esperar el día en que este robot prohijo pueda escribirte la más bella poesía. La más bella poesía.